Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es en esa inspiración, es en ese mensaje que se origina en la mente y en el corazón de Dios, que nos llega por obra del Espíritu Santo a través de los profetas que registraron ese mensaje, que todos los días buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Y hoy nos detenemos en nuestro análisis del libro de Daniel en el capítulo 6. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos que nos asistas con tu Espíritu. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Daniel se inicia contándonos que para un mejor control eficaz del reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos eran los responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Pero tanto se distinguió Daniel en su trabajo que comenzó a crear cierta preocupación en esos 120 sátrapas, al punto tal que el rey pensó en ponerlo en una posición distinguida en el reino. Buscaron motivos para acusar a Daniel, pero no lo encontraron. Más todavía, el versículo 5 dice, como conclusión, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser con algo relacionado a la ley de su Dios. Entonces formaron una comisión para ir y hablar con el rey. Al llegar, le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Trabajaron el orgullo y la soberbia. Dice, todo el que no adore, el que adore a otro dios o a otro hombre que no sea usted mismo, que sea arrojado en el foso de los leones. Expida usted ahora este decreto, póngalo por escrito y así confirme, conforme a la ley de los medos y de los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló, se puso a orar y a alabar a Dios, porque tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Ni siquiera el decreto perturbó a Daniel de un hábito que él consideraba absolutamente indispensable. Más todavía, la dificultad y la crisis lo llevó a buscar con mayor perseverancia el cuidado y la protección de Dios. Fue a su casa, subió al dormitorio, abrió las ventanas, mirando hacia Jerusalén, de rodillas, oraba, alababa, se comunicaba y buscaba la bendición de Dios. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Dice versículo 12, ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones? El decreto sigue en pie, dijo el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues entonces, lo que ha ocurrido es que Daniel ha quebrantado ese decreto. Es uno de los exiliados de Judá
que no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que han promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Se ve que era el hábito de Daniel y que era conocido. Dice, todavía sigue orando a Dios, sigue haciendo lo que hacía antes 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la manera de salvar mientras cumplía la ley. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Versículo 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Después volvió al palacio, trató de dormir, pero la verdad es que pasó la noche sin comer, sin divertirse y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, fue hacia el foso. Él mismo, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones?» El ir, el gritar, el hablar, mostraba que él tenía un respeto por Dios y que pensaba que Dios podía salvar a su hijo. Versículo 21. «Que viva su majestad por siempre», contestó Daniel desde el foso. «Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad». Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron no hubo un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los otros que falsamente lo habían acusado. Fueron arrojados con sus familias y ni bien habían tocado el suelo antes, cuando ya los leones habían caído sobre ellos y triturado sus huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es un Dios vivo, porque permanece para siempre, porque su reino jamás será destruido, porque su dominio no tiene fin, porque rescata, porque salva, porque hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Por eso ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa. Una situación que podría repetirse en nuestros días. Claro, el foso de los leones sería diferente, pero nosotros también nos confrontamos hoy con situaciones que nos llevan a resolver de qué lado estamos, cuán firmes somos en el ejercicio de nuestra fe, en la práctica de nuestro culto, en la confianza en las promesas de Dios, en la aceptación de su soberanía y en permitir su dirección en nuestra vida. Nosotros también, como Daniel, podemos ser llamados a pagar un precio elevado y arriesgarnos, quedar del lado de Dios. Pero nadie que arriesga ponerse del lado de Dios deja de recibir la recompensa, como ocurrió con Daniel. Y las recompensas no fueron los reconocimientos y una posición de privilegio en el reinado. La recompensa fue que hasta el rey admitió y reconoció la existencia de Dios. La recompensa mayor es que nuestra vida muestre a otros que Dios existe, que confiamos en Él, que la vida tiene sentido, que hay presente, que hay futuro. Y hoy, como ocurrió con el rey, la gente necesita ver en nuestras decisiones y acciones un compromiso firme de parte del Señor que les lleve a reconocer que hay un Dios, que ese Dios está vivo, que permanece para siempre, que su reino no puede ser destruido, que su dominio no tiene fin, que rescata, que salva, que protege, que hace prodigios en el cielo, que hace maravillas
en la tierra. Usted y yo todos somos destinatarios de este amor y de este poder del Señor. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Lo disfrutamos o lo desperdiciamos? Acepte el ofrecimiento de la gracia poderosa de aquel que vino a rescatar, que vino a salvar y que está contando con usted para hacerlo parte de su eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque aún atravesando y enfrentando leones o fosos llenos de leones hambrientos, nada que nos lleve a ponernos de tu lado nos hace perder tu bendición. Como Daniel queremos ser firmes y fieles. Como Daniel queremos buscarte en la oración, adorarte, servir y hacer tu voluntad. Como Daniel queremos pedirte que tapes la boca de leones que pueden estar intentando lastimar a los amigos o hermanos que nos asisten en el programa. Como Daniel queremos pedirte que obres milagros y que esos milagros sean usados para fortalecer nuestra fe y para inducir a otros y a todos, incluyendo nosotros, a ser parte de tu reino definitivo. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.